estamos en espera de pasar con un asesor. ¿Hay algo de gente? Ahora quiero una bici. ¿En cuánto está? 3,999 nada más. Nosotros vamos a tener alas y plumas. Sí. Kenan, cuéntame dónde adquirimos tu alberca de caché. De en Divercool. ¿Vas a hacer esto de la piscina, de la alberca después de comer? Mira, ahí tienen al pollo. Pero si rápido, pues recoge. Le dije que utilizara esta caja que tiene de juguetes para meterse a bañar ahí porque tiene calor. Le dije, vacía los juguetes y acá, utiliza mira, esa caja para que la llenes de agua y ahí te... Pues ahí, que, ahí cabe, realmente ahí cabe para darse un baño ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué no? Pero primero la voy a limpiar porque está bien sucia. Ah, primero saca los juguetes y ahí la lavas allá afuera. Pero allá afuera, con la misma manguera ahorita que te conecte, lavas la caja. Me voy a vaciar todo mi... Miren, y mientras tanto, vamos a comer. El Javibi trajo pollito rostizado en esta ocasión. Ay, no, cómo nos encanta a nosotros. Vamos a tener alas y plumas porque nos encanta mucho el pollo de diferentes maneras. Rostizado, asado, milanesas empanizadas, no. Pero miren, allá donde fue la Bibi, nos gusta cómo surgen, cómo despachan, porque dan todo esto, miren. Creo que compró un pollo entero. Dan arrocito, esta ensalada me encanta porque es así como dulcecita. Taquitos dorados, recién hechecitos, miren, se notan cuando están recién hechos porque hasta aceititos están soltando. Tortillitas calientitas y... Lleva. Dos bolsas de salsa. Lleva. Y aquí está el pollito. Ahorita pues él se fue a traer un refresco y a mí me toca servir. Ya nomás. Qué ricura. Ay no, aquí sí me atasco. Y los veo en un ratito. Bueno, mis bellas, terminamos de comer. Mire, gracias a Dios, nos quedó pollito. Luego lo estaré guisando. Pues ya veré cómo lo voy a guisar. Él ya hizo su piscina. Aquí está. Bien. Pero no la has llenado. A ver, ¿cuánta agua hay? Ay, me siento... Más o menos que llegue hasta ahí. Mira, donde están los... los bordecitos esos. Porque al meterse se va a tirar todo el agua también. Pero andaba jugando hace rato acá con su pista ahí. Y él ya está listo con su traje de baño. Molita. Bueno, un niño es feliz de la manera que sea. No tenemos piscina, no le hemos comprado alberca al Kenan. Fíjense, nunca ha pedido alberca. Es la primera vez que anda ahí, que quiere meterse en una alberca. Hay vecinitos que lo invitan a la alberca inflable. Pero pues ya llegaron los calores. Y pues así se va a meter a bañar ahorita, vamos a ver. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿No la sientes helada o no, fría? Está bien. ¿Le ponemos hielo ahí adentro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mójale, mójalo! ¿Te enojas? ¡Mami, ya! Tú solito, pues, o bájale la presión. Que nada más esté bajito para que... Él se moje. Bajito, bajito, más bajito. Ahí. Y también para que no desperdicie mucha agua. ¡Está chido! Tengo una. Estira las piernas, a ver si cabes. No quepo. Sí, mira, como hace rato le hiciste, estira las piernas. Oye, es que la voz se siente muy frío. Ay, no, este chamaco. ¿Qué? Tú, pues, tus sí, ideas. ¿Qué? De repente me dijo... Mami, quiero meterme a una alberca. Y se me ocurrió la caja de juguetes. Se hace falta una alberca para estos calores. De hecho, no está haciendo así que demasiado calor acá en Jalisco. O sea, sí tenemos calor un poco, pero tampoco. Así que digamos exagerado. Porque el agua sí está fría, ¿da que no? Sí. Mi amor, me vas a mojar el celular, ¿eh? No le hagas presión para acá. Siempre está fresco acá.
Ahorita porque ya entró la primavera, ya pues hace calorcito, pero no tanto. No estamos sudando a chorros, no estamos pegajosos. Pegajosos. Sí se siente el calorcito, pero no se compara con otros estados, la verdad. Cuéntenme ustedes en dónde viven, cómo están sufriendo de calor, sufriendo de frío. ¿Qué? No, ya me voy tú. Ay. Mira, ya mojaste mi celular. Mira, cuéntame dónde adquirimos tu alberca de caché. En Liverpool. ¿En Liverpool? Es nuevecita. Es nuevecita de paquete, acaba de llegar el paquete, ¿verdad? Nada más se rellena y sabe sabuesita. Es muy profundo para una edad de un niño. ¿Muchos niños ya quisieran tener tu alberca, ¿verdad? Sí. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¡Sí! Despídete, mi alberca pues. Profesional. Despídete de las bellas. Adiós. Y de los pollos que nos están viendo también. Adiós. Tengo mucho frío. Ya tienes frío. El pollo acaba de salir de su alberca. ¿Cómo te sientes? Frío. Tiene mucho frío. Le estoy diciendo que se apure a cambiar porque vamos a ir al Banco Azteca. Vamos a ir a Azteca y pues vamos a ver ahí algunas cositas, específicamente al banco, a ver si lo alcanzamos abierto. Si quieren nos acompañan y ya nos vemos allá en un ratito, ¿vale? Y bueno, familia, hemos llegado a Electra. Ya se puede ver en el fondo, Banco Azteca. Realmente voy a Banco Azteca porque necesito renovar mi tarjeta. Ya venció en este mes de marzo. Y bueno, vamos a pasar a ver Electra. Ya que andamos ahí, voy a comparar algunos precios de algunas salas, comedores, no sé. Y miren, de este lado está Bodega Aurrerá. La otra vez venimos ahí a surtirnos la despensa. Y también el pollo se trajo su patín. Ahí venía, ya se cansó, miren. Acaban de poner esta pantalla y se ve bonita. Está súper grande en todo el cristal de aquí de la entrada de Electra. Vamos a ver. Vamos a ir acá a comprar. Buenas noches. Miren, de este lado está la telefonía, de este lado está la línea blanca, electrónicos. Y bueno, allá atrás se quedó el pollo con el Habibi porque van a encargar el patín. Y bueno, allá arriba en la parte donde están las escaleras al fondo está Banco Azteca. Ah, mira que hay bici, sí. Pero estas son para adultos. Las de niños están de aquel lado. Allá al fondo donde están aquellas motos. Ay, fíjense, ahora el pollo quiere una bici. Primero que quería un carrito eléctrico, un carro, un buggy, el rojo que han visto en los videos, después que el patín, después que el otro patín, el scooter. Ahora quiero una bici. Oye, está padre, ¿no? Verde con negro. ¿En cuánto está? 3,999 nada más. Marca Benotto. ¿Es buena esa marca, no? Benotto. ¿De qué rodada es? No, está grande para el que no. Esta es otra, azulita con naranja y negro. Esta está más barata, 2,999. Pero la rodada, déjame ver, Kenan, no. Rodada 20. Sí, creo que la rodada 20, pues ya. Ya para el Kenan. Porque la que tenía era 14. ¿Y la de acá qué rodada es? Esta es rodada 20 también. Kenan, ¿qué te parece mejor si este te compramos? Esa mami tiene mi tía. ¿Qué tía? Mi tía. Ándale, y ya emprendes. Kenan. Tú, Habibi. Habibi. ¿No me estabas pidiendo este? Sí. Emprendemos, mira, yo te hago los tamalitos y se lanzan ahí.
¿Y tú qué quieres? A ver. Está chida, ¿eh? ¿Pero le sabes o no? Ni le sabes. ¿Cómo me sabes? ¿Cuál? ¿Esta de? Esta para el cobrador de Banco Azteca. Bueno, ya lo que es bueno, ¿eh? Ni siquiera una motito tenemos. Miren, voy a ir al banco a cambiar estos dos billetes por puros de 50 pesos. Pero bueno, ahorita lo que vamos a ver es salas y comedores, vénganse. Vamos subiendo a Banco Azteca. ¿Me la compras? ¿Qué si me la compras? Ahorita no, ya te dije. ¿Luego? Sí. Hay que portarse bien. Vamos subiendo a Banco Azteca, dentro de Electra, y lo primero que vemos es este comedor. Miren, está en 17,000. Ah, no, tiene descuento. Tiene descuento. Ay, dedo. Tiene descuento. 11,000 para ser exactos. ¿Y aquel? 12. Pero no tiene. Es un poco más caro por las sillas, tiene más madera, no sé. La sala esquinera, no, creo que está más caro. Aquí la sala la encontramos en 13,999, una sala esquinera. Y bueno, por acá hay más comedores. Este comedor de 4 sillas está en 9,999. Está pro, está cool. Ese está barato, pero se ve como de una calidad baja. Este es parecido al de Coppel, pero las sillas son de otro color. Ah, ese sí está barato aquí, ¿eh? 4,999. Pues ahorita está como en promoción, no sé. Pero se acuerdan que vi uno parecido así en Coppel, pero todo negro. A ver, vámonos con esta sala. Esta sala es esquinera, 12,999. Están algunas salas más económicas y otras más caras. ¿Por qué? A ver, este silloncito es azul. Este silloncito es rosa palo, solo que se ve descolorido en mi cámara. Y este sí es azul. Pero tiene un precio de 3,099. Este está más caro que en Coppel. No es igual el diseño, pero sí, es más caro. Y este azul, 3,000. Pues este sí, recuerdo que había visto uno azul y ahí se va dando ese precio. Por acá tenemos esta salita que tiene un precio de 11,999. Está más cara porque hay una parecida en Coppel que está en 7,000, 8,000 casi. Y pues está chiquita. Es para departamentos muy pequeños. Y este comedor de 4 sillas. Hay una parecida en Coppel. Uy, no. Las sillas están súper macizas, ¿eh? Bien macizas están. Puro fierro. Está en 7,500. Está bonito. Se ve moderno, miren. También vimos una sala de tres piezas. Este es el número 3. Acá está el número 2. Y este es el 1. Y pues los sillones están en 16,999. ¿Qué les parece? La sala 3, 2, 1. Miren. Pues esta está más barata. Más barata que en Coppel. Pues hay unas cosas más baratas y otras más caras. Depende del diseño. Miren este comedor. Está muy bonito. De 22,000 lo bajaron a 13,000. Bueno, de 23 a 14. Así.
Ya saben que el 9999 aquí se redondea en México. Y no sé, pues. Ay, esta sala también está bonita, miren. Es esquinera. La tenemos en de 14. La tenemos en 8999. Hay mucha gente en Banco Azteca. Miren, ahí están sentados. Y ahorita vamos a ir allá a cambiar el billete. Y bueno, mis bellas, aquí estamos en espera de pasar con un asesor financiero. Miren, aquí está. Una familia. ¿Todo bien? Pues hay algo de gente, miren. Hay algo de gente. ¿Qué hora es, amor? A las 8:04 de la noche. Estamos aquí en Banco Azteca, en Electra y 20. Hay gente. Allá va el pollo viendo las bicis. Y bueno, miren, me acaban de dar mi tarjetita nuevecita de paquete. Está chida. Como que si tuviera los millones. Familia, pero aquí me urgía renovarla porque había vencido y aquí es donde me depositan lo de YouTube. Familia, acabamos de llegar a nuestro hogar y bueno, pasamos a Aurrera. El que les mostré hace rato saliendo de Electra y se nos pegaron cositas que no esperábamos comprar, la verdad, pero que hacían falta. Miren, en primer lugar les muestro este dispensador porque el anterior que teníamos pues se dañó de la parte de aquí. Mami, y lo segundo es esto. Y también le compramos al pollo este peluchito que salió muy económico y está cool, miren. A 43 pesos. Exactamente, 43 pesitos. Y ha de medir como unos 25 centímetros, pero está bonito. Y se llama Darth Vader. ¿Cómo se llama? Darth Vader. Darth Vader. Es de la... ¿De qué es, amor? De la película de Star Wars. De la película de Star Wars. Y también unas gelatinitas. Ah, y también les quiero mostrar que estas toallas que adquirimos, pues, ya hacen falta en el baño. Miren, tienen un caladito aquí bonito y... En toda la toalla está así calada. Esta es de baño completo y este color beige o color perla, no, es beigecito, como beigecito, pues es medio baño. Este es de medio baño, es un poco más chica, pero es igual el caladito, así bonito, me gustó. Y tiene unas rayitas, son 100% algodón, lo dice aquí. Es de 80 centímetros por 1.60. Está grande. Esta toalla es más chica, miren, la beige. 70 por 1.30. Las dos son de algodón 100%. Y bueno, aquí pueden ver los precios de cada cosa. Miren, el peluche 43. El dispensador de jabón 119. La toalla que es la más grande 274. Y la otra toalla 159. Y pues también hay un bote que compramos en 27 pesitos. Económico pero duradero, porque es uno que tiene el Kenan en color azul de la tapadera y le ha durado mucho tiempo. Está duro, plástico duro. Y bueno, mis bellas, hasta aquí ha llegado este mini blog. Espero les haya gustado. Denle manita arriba, comenten lo que gusten y nos vemos en un próximo video. Chao.